estas nuevas clasificaciones o nuevas definiciones que trae esta modificatoria de la ley forestal al crear áreas de exclusión para fines agropecuarios, vemos que ya no tiene sentido hacer zonificación forestal o hacer análisis de cuál es la aptitud que tiene el territorio y simplemente se impone los fines bajo un objetivo comercial, ¿no? Y que también esto tiene implicancias diversas. Es decir, patrimonio de todos nosotros los peruanos, que es el patrimonio forestal, se convierte o ya tiende a dar mecanismos para ser propiedad privada, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro es lamentable ver cómo hay una situación de complicidad para mí entre el Congreso y el Poder Ejecutivo para mantener silencio o silenciada la posición de las otras voces discordantes. Ya hemos visto hace algunas semanas cómo la opinión del Ministerio del Ambiente no fue tomada en consideración o la del Servicio Forestal y de Fauna Silvestre en el Consejo de Ministros. Y lo otro que vemos es, bueno, para nadie es innegable que el actual ministro del Ambiente, ¿no?, ha estado a favor y está a favor de esta norma y lo ha manifestado en sus distintas redes sociales en algún momento felicitando o hablando a favor de la modificatoria del marco jurídico. Y es más, el sector agrario está encaminado actualmente a reglamentar esta ley que lo requiere, ¿no?, para aspirar a ello. Y el camino para mí es ese, hacer sentir nuestra incomodidad, nuestra disconformidad, insistir en que esta norma va en contra de toda nuestra Amazonía, insistir que ellos se deben a nosotros y que están allí por nosotros, ¿no? Y presionar a que estos congresistas que debieran responder a nuestros intereses de la sociedad, de nuestro país, retrocedan y deroguen esa norma que atenta contra nuestros bosques.